Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Sucedió una vez en cierto lugar que Jesús estuvo orando algún tiempo y cuando acabó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar como hizo Juan con sus discípulos. Jesús les dijo: Cuando os pongáis a orar, decid: Oh Padre, que tu nombre sea tratado con reverencia. Venga a tu reino, danos cada día el alimento que necesitamos, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos fallan, y no nos dejes a merced de duras pruebas. Era costumbre que los rabinos enseñaran a sus discípulos una oración sencilla para uso frecuente. Juan el Bautista lo había hecho con sus discípulos y ahora le pedían a Jesús los suyos que él también les enseñara una oración. Tenemos la oración salida del corazón. La oración es más corta, pero llena de sentimiento y amor para el Señor, así como nos lo dice Mateo que nos enseña todo lo que necesitamos saber acerca de cómo y qué pedir en oración. Empezar llamando a Dios Padre, esa es esa manera de dirigirnos a Dios. La primera palabra ya nos dice que al orar no nos estamos dirigiendo a alguien que no está dispuesto a ayudarnos, sino a ese Padre misericordioso que complace a sus hijos en sus necesidades. Fijarnos esa oración que estamos pidiendo. Antes de pedir nada para nosotros mismos, Dios y su gloria y el respeto que le es debido ocupan el primer lugar Dios en nuestro corazón. Solo cuando damos a Dios el lugar que le corresponde, se colocan todas las cosas en su debido lugar. Entrégale toda tu fe al Señor. Y dile cuánto necesitas de Él, de su alimento. Dile al Señor, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus proyectos? Pidámosle a Dios Padre, bendigámosle, seamos gratos, digámosle siempre lo agradecidos que estamos con Él. Dios Altísimo, qué bueno es poder alabarte y cantarte himnos. Qué bueno es poder alabar tu amor y tu fidelidad. Día y noche te alabaré con música de arpas y liras. Dios mío, quiero gritar de alegría por todo lo que has hecho, todo lo que haces es impresionante y me llena de felicidad. Tus pensamientos son tan profundos que la gente ni los conoce ni los entiende, aunque los malvados y los malhechores se multiplican por todas partes, un día serán destruidos para siempre. Solo tú, mi Dios, reinas por siempre en el cielo. Tus enemigos serán destruidos, todos los malhechores serán derrotados. Tú has llenado mi vida de poder, de ti he recibido un trato especial y he podido presenciar la derrota de mis enemigos. Dios nuestro, en tu presencia la gente buena crece y prospera, como palmeras bien plantadas como los cedros del Líbano, vivirán muchos años, se mantendrán sanos y fuertes, siempre hablarán de tu justicia y de tu constante protección. Salmo 92. Para alagar a Dios, Dios Todopoderoso, Padre Celestial y Amoroso, tú que nos concedes consuelo y solución cuando creemos que es imposible y que está todo perdido. Te pido auxilio en este momento difícil. No mires mis pecados, sino la fe enorme que tengo. Ten compasión y escucha esta gran petición que te hago. Yo creo en el poder de la oración y sobre todo en tu amor. Recurro a ti, Padre mío, pues tú nunca nos fallas. Te suplico, cures de su enfermedad. A todos y cada una de las personas, Señor, que a continuación te mencionaremos, que se han unido nuestros hermanos, Señor, clamando tu bendición, un milagro de ti, Señor. Dale tu amor y amparo y haz que salgan de esta aflicción. Te entregamos, Dios de amor, a la familia Santa María de la Paz con todas sus necesidades. Señor, hazle sentir que no están solos, que tú estás con cada uno de nosotros. Preséntate, Señor, Ven, Señor, y recibe nuestra miseria, lo poco que te entregamos, Señor. Ayúdanos en nuestras dificultades, sé nuestra fortaleza. Libéralos de sus dolores, de sus sufrimientos. Limpia sus cuerpos, concede esperanza a su alma. Restaura su salud, dales esa oportunidad, haz un milagro y cura por completo a todos y cada uno de las personas. Señor, que están encomendadas en pedid y recibiréis, Señor, que toda la amargura, la tristeza que ahora embargan su vida se conviertan en alegría y en ganas de seguir luchando, Señor. Ayuda, Padre de amor, en la recuperación. No abandones, Señor. Cuida de cada uno de estos enfermos, de estas necesidades que afligen el corazón de nuestros hermanos, para que puedan volver a realizar sus actividades. Y sobre todo para que haya esa alegría en cada familia. Señor, a ti y por los méritos de tu infancia, creyendo en tus promesas, Señor, creemos en ti, sabemos, Señor, que nos estás escuchando. Te pedimos que nos perdones nuestros pecados, que nos ayudes, que nos limpies y que envíes el Espíritu Santo, Señor, sobre nosotros posa espíritu sobre cada uno de nosotros, ven y danos tu protección, tu gracia, tu misericordia. Gracias, Dios de amor, gracias por recibir todas las intenciones de la familia Santa María de la Paz. Y a ti te colocamos, Señor, la conversión de Juan José Velázquez, te queremos colocar la recuperación de Andrea Monsalve, a María Dolores Zapata Cardona, Queremos colocarte su estado de salud. A Mariela de Jesús Incapié Orozco la salud y la salud de estos hermanos, señor José Rafael Orozco, Gustavo Sierra Rodríguez, Evangelina Escobar Pizarro, Hilda del Carmen, María Rocío Castaño, Carolina Cortés, María Lía Velázquez, Nelson de Jesús Jaramillo. César Augusto Pérez, María del Carmen Usquiano, Fernando Mejía y su familia, familia Tarazona Mejía, familia Tarazona Palacio, familia Uribe Vélez, Antonio José Sosa. María del Socorro Vallejo pide por necesidades y el empleo, señor, la familia Zapata Vallejo. María Elena Taborda, Mercedes Ramírez, Dora María Echavarría, Melba Montoya, Estela Montoya, María de Jesús Montoya, tienen necesidades, empleo, Señor, para mis hermanas y todas las necesidades y todo aquello que aqueja su corazón. Luz Marina Zapata y las finanzas de ella. Dorien Alonso Cardona, por la salud y de Carolina Arboleda Salud y Fortaleza Ana Sofía Gómez Murillo porque ha fallecido Señor y te pedimos el descanso eterno para ella te encomendamos un empleo para Jorge Iván Taborda Jiménez te encomendamos la conversión de la familia Taborda Jiménez y a María Lopera Mejía la salud y para que mejoren todos los dolores que tiene por su enfermedad Fabiola Ruiz, José Ignacio Pizarro, la economía de él, Ángela Londoño, que pide un empleo, Señor. Desata María Santísima, tu madre, Señor. A ella, a quien encomendamos todas nuestras necesidades para que sea nuestra intercesora. Por medio de ella pedimos, Señor, que sean desatados esos nudos para la economía. Que pueda fluir, Señor, la economía y podamos sustentar todas las deudas, Señor, y que no se nos acumulen, porque eso es angustioso, eso genera preocupación. Pero en ti, Señor, hay descanso. Acoge a José Ignacio Pizarro, Señor, y ayúdale en sus negocios. Bendice, Señor, todo lo que él haga, porque lo hace para ti. A la familia Mazo Henao. Por salud y fortaleza, Mauricio Salazar pide un empleo y Marta Ruiz pide la salud. Fernando Cuartas Calle, la conversión y el bienestar. Juan Pablo Rodríguez, por sanación, Juan Carlos Arroyave, Giraldo, pide un empleo. Te queremos encomendar, señor, el matrimonio de Ramírez Ramírez, porque tienen dos bebés y se van a separar. Te pedimos a Beatriz Elena Medina, Señor, la sanación y la salud. A Marina Chavarría, la salud y la sanación. A Doris Cecilia Maya, un empleo y prosperidad para ella. Glorinesta Mayo y la salud. Asimismo, te encomendamos Dios de amor. A Luz Mary López, la salud de ella. A la familia Villada Loaiza, por salud y prosperidad. La familia Osorno Londoño, Rodríguez Sánchez y Consuelo Bonilla. Asimismo te encomendamos a Carmelina Ocampo, a Gloria Estela Londoño Hoyos, para que le vaya muy bien en ese viaje que va a hacer. Gloria Elena Gallego por un empleo, Sandra Liliana Jiménez por matrimonio, Nancy Tamayo por la salud. Y te queremos pedir, Señor, a Juan Fernando Bedoya, a Braulio Verdugo, la salud, y todas las intenciones de su familia a Rosario Salazar Giraldo, porque te pide un corazón nuevo, señor, porque le van a hacer una cirugía, que tú seas ese cirujano a Miguel Ángel Pizarro, por su recuperación, novia Osorno, por su salud a Ferrán Josué Cuervo Vera, la conversión de él a María Isabel Cuero, a Sandra María, la unión familiar. Cristina Luján la conversión y por Rosario Noreña por su salud, por las necesidades, la salud, la prosperidad de Josefina San Pedro y de toda su familia, por la familia Jaramillo San Pedro, por las necesidades de Rosalba Cortés de Gil, te encomendamos, Señor, el eterno descanso de Francisco Santander Franco y la familia que haya fallecido. Dale, Señor, el descanso eterno y que brillen para ello a la luz perpetua por el proyecto de trabajo de la señora Lucely Garcés Gil, váñalo, señor, con tu preciosísima sangre, por la salud y las intenciones, para que se desaten todos esos nudos, señor, que hay, para que llegue ese dinero pronto, para que pueda haber compra de bonos, dice esta persona que tiene esas intenciones para María Noreña y quiere entregar esas intenciones señor para poder colaborar con la corporación Santa María de la Paz bendícela señor por Laura Caterine Osorio y la salud por el cumpleaños de Gloria Amparo Correa y por el cumpleaños de Cecilia Gaviria pedirte dios de amor por Blanca Lía Soto Mejía por protección la familia Soto Mejía que sea bañada con la sangre de dios padre y la de todos y cada uno de la familia Santa María de la Paz. Señor, te queremos colocar en tus santas manos, por medio de las manos de tu madre, a la familia Castañeda Mara, a Miguel Ángel Morales Soto, Andrés Felipe Morales, a Joan Steven Castro Morales, a Enrique Antonio Quirós Pérez, a Freddy Alexander Marulanda Cardona, por ese empleo que tanto necesita prosperidad, Señor. Francisco Antonio Echeverri Echeverri, María Felicitas Pavón, Sarmiento. Por Carlos Mauricio Agudelo Rodas, por, Luz Ferna, por Luis Fernando Agudelo Rodas, por Bertelena Ramírez. Darte gracias, Señor, por Aura Livia Cardona Figueroa, porque están pasando por una crisis económica muy fuerte, Señor. Ayuda a la Padre de Amor. A Bárbara Sánchez Arredondo y su recuperación. Decirte gracias por Rosa Angélica Londoño Muñoz y por la situación económica. Por Lina María Toro por su salud. Darte gracias, Señor, por Reinaldo Cardona Huitrago, por Álvaro Cardona Huitrago, Jairo Cardona Cataño. Y por la salud, Señor, para que les llenes de fortaleza, Señor, de mucha fe. Y por Teresa Huitrago Carvajal. Por esa operación, ella, señor, quiere saber que tú estarás con ella ese día en su cirugía, para que tú seas ese cirujano, señor, para que la recibas. Y sabemos que le va a ir muy bien, confiamos en tus promesas. Por Jaime Paniagua, la salud de María Elena Medina de Restrepo, Marta Montoya, por la situación económica y todas sus necesidades, Nora Mejía Mejía pedirte por Lucas Felipe González, por Luz Mila Marín y por la salud de ella, por Gladys Cárdenas para que le vaya muy bien en la cirugía de cáncer de seno, sana Señor, sana Padre de amor. Olga Lemos de Trujillo por la recuperación porque hace poco la operaron de cáncer, Señor. Sana a estos hermanos de la familia Santa María de la Paz, por Uribe Consuelo por la salud y por las finanzas. Darte gracias por la salud de María Amanda Obando y Alejandro Obando Parra, por Henry Obando y Rubiela Parra por su sanación, por la salud de María Leticia Jaramillo por esa enfermedad que tiene, Señor, sana, Padre de Amor, por la enfermedad de María Teresa Obando y por Luis Carlos Obando. Libéralo, Señor, de sus dolores y de sus sufrimientos limpia sus cuerpos, concede esperanza a su alma, restaura la salud, dale, Señor, la oportunidad, danos ese milagro, esa cura por completo, Señor, de todas estas angustias, que toda la amargura y tristeza que ahora embargan la vida de estos hermanos se conviertan en alegría y ganas de seguir amándote, Señor. Ayuda en su recuperación, no los abandones. Cuida de ellos, Señor, para que puedan volver a realizar, Señor, sus actividades y que sobre todo sea para estar unidos con alegría en su familia. Señor Padre nuestro, bendice a cada uno de nuestros hermanos en sus intenciones, los que nos están escuchando, Señor, aquellas personas que se acogen a Santa María de la Paz, que están... Confiado, Señor, en que tú estás escuchando la oración. Señor, nos unimos con todas estas personas que han llamado, con las que no han podido llamar, con las que nos están escuchando, con las que tienen problemas, con estas personas que están en este momento, Señor, pensándote, buscándote, diciéndote, ven médico a sanarme. Guía, Señor, guíanos por ese sendero que llegue a ti. Te damos gracias, Señor, porque nos está recibiendo las intenciones de nuestros hermanos, las necesidades de Luz Marina Correa, las dificultades de Miriam Santa Yepes, a Magdalena Londoño Aguirre, la salud, Señor, todas sus necesidades, por Juan Guillermo Nanclares, por la sanación y la liberación de Luz Alba Obando y la bebé María Isabel Obando por la recuperación de Alfonso Enrique García y por ese empleo de Jorladi Londoño. Darte gracias, Padre de Amor, por la salud y las necesidades de Mireli Ibarra Arboleda, por la salud, las dificultades y las necesidades de Edilma Ocampo. Darte gracias por la operación de Horacio de Jesús Guerra, por la salud y las necesidades de Livia Grajales y su familia. Decirte, Señor, que el empleo y las necesidades que tiene Marta Álvarez esperan ti. Sarit Gómez quiere la recuperación, Señor. Y te queremos encomendar a Miriam Bernal de Restrepo, porque tiene una herida en su pierna hace muchos días. Sana Dios de amor, sana la Padre de amor, Morelia Rendón y su salud. Señor, bendice a todas estas intenciones. Guía a los médicos y al personal médico que van a cuidar a estos enfermos, Señor, hacer esas cirugías, bendice esas manos de estos profesionales. Haz que los tratamientos sean los adecuados y cuanto antes se vean los resultados esperados. Derrama tu inmensa misericordia sobre cada uno de ellos. Danos esa fortaleza y esas ganas, Señor, de seguir adelante. Muéstranos tu poder. Y haz que de manera definitiva haya sanación, Señor. Solo tú puedes sanarnos, Padre, de amor. Le pedimos la intercesión a la Santísima Virgen María, Dulcísima Madre Santa. Te encomendamos estas intenciones. Confiamos en tu maternal cuidado y en el poder de tu mediación ante tu divino Hijo Jesús. Con todo nuestro ser y corazón. Declaramos y confiamos en la misericordia infinita de Dios, tu Hijo, en la promesa de sanidad del Padre a través del Hijo, al igual que los ciegos, los leprosos, los sordos, los enfermos que creyeron en la gloria y el poder de Dios, al poner su fe y confianza en las milagrosas curaciones. Y asimismo, Señor, yo te doy gracias por la curación de todas y cada una de las personas que te he mencionado. De todas estas personas que se acogen a pedir y recibiréis, Señor, que sea una sola voz. Por el amor que tienes a todas tus criaturas, concédenos la gracia de la salud. Manténnos con protección, Señor. Desde ahora y para siempre te damos las gracias por el favor que hemos recibido de ti. Confiamos y daremos honra y gloria a tu nombre por tu infinita misericordia. Amén. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá.